¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Línea de Tres a través de Mavi TV. En este día... Tan importante, Patrio, estamos para compartir hasta las 18 horas este programa en esta semana, que les recuerdo que la próxima semana vamos a estar de vacaciones. Nos tomamos una semanita para finiquitar cositas técnicas que quedan del canal, así ya arrancar con todas las pilas hasta fin de año para llevarles todo lo que pasa, todo lo que tenemos en nuestro fútbol local, con la definición, por supuesto. Habíamos, ya le habíamos contado en el día de ayer, que Almagro salió campeón en el torneo femenino, esto fue el día sábado las chicas que bueno tuvieron un gran torneo fueron campeonas y que las vamos a tener próximamente acá dentro del programa y seguimos conociendo también en, en línea de tres un poco las caras de quienes son protagonistas fin de semana, fin de semana, que juegan en tercera, también algunos partidos en primera. En este caso vamos a seguir en la misma línea porque vamos a hablar de Almagro. Están con nosotros en esta tarde. Nico Lima, Danilo Sufo, chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Nada, todo bien. Todo bien, tarde. <laughs> <laughs> Háblame, Danilo, que tenés buena voz. Bien. <laughs> ¿Cómo andan? ¿Todo lindo, chicos? Sí, sí. ¿Qué, qué, qué se hace un feriado así? No, no entrenan nada hoy. Sí, ¿cómo no? ¿Ah, Sí, sí. sí. ¿Con este frío? También. Uf. Bueno, cuéntame un poco, ¿ustedes el fútbol, Almagro desde siempre? ¿Cómo, cómo, cómo llegan en el club? Y yo, por ejemplo, chico eh, en Almagro, sí, pero después tuve. juegué en otros clubes también. Ajá. En engranajes que tuve como dos años creo. Ajá. No me acuerdo bien. Y después volví a Almagro sí y no me fui más. Ahora, muy... ¿qué, ¿qué especial que tiene Almagro esto de.? De, del, de, del poder de pertenencia, ¿no? Que eh, digo, los jugadores, la hinchada, esta, esta cosa de decir que juegan cualquier partido, pelean o no pelean algo y siempre está la hinchada de... Ah, de sí. No, la hinchada sí, siempre. Nada que decir. Ahora último estar medio, no sé, ahí, pero, pero sí. Nico, dejá de tirarme bomba. <laughs> y no me tiraba. No llegaba claro nota, Nico, y va a ver qué va a decir. <laughs> bueno, Danilo, eh, venías re bien, muy abierto el arco, tremendo, que me imagino que es re importante para, para un goleador. Y bueno, y te pasó lo que te pasó, contame un poco. Sí, bueno, me lesionaron y atraeron un, un par de fines afuera. <laughs> un mes tenés. Sí. ¿Rotula de.? De ¿La ¿cómo es? ¿Clavícula? clavícula. clavícula sí. roto de clavícula? Escúchame, y, y, ¿y cómo va todo ese proceso? Bien, a poco recuperando. ¿Y? Ya o sea, con ganas de jugar. ¿Y cómo se hace? como A ver, me imagino que vas a ver a la cancha, a tus compañeros, viste y vos decís, y, 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 y si el partido por ahí falta definición, <laughs> decime si yo estaría ahí. <laughs> ¿Lo sufrís? Sí, afuera ellos Otra cosa, mirar afuera. ¿Y? Con ganas de volver ya. ¿Te queda cuánto? ¿Dos semanas? Sí, dos semanas, tres. Mm, para retomar. Uh -huh. Che, Nico, ¿y, y, ¿y qué cambio de un torneo a otro, Almagro, no? Y la verdad es que sí, sí. El torneo pasado veníamos ahí, media tabla, uh -huh. allá abajo, ahora no. En cambio, ahora venimos, arrancamos ganando los dos y estamos ahí arriba peleando. Eh, contame el último partido. Fue un partido, un partido bastante duro, el gol de, de Jere... Eh, Frank es Escoy cumpleaños, ahí le mandamos un saludo también. Eh, partido duro. Sí, sí, la verdad que sí. el primer tiempo, viste, tuvimos ahí chances, todo, pero no, subimos con, no supimos concretar. Y el segundo tiempo se nos vinieron a, a matar y creo que lo aguantamos ahí. <laughs> tuvimos una sola, creo que fue la de Gedi, y bueno, por suerte lo, lo hizo y. Ahora tu posición, eh, digo, Nico, eh, además de, de jugar en el medio campo, ya empiezan a escribir, eh, Nico es el capitán, ¿no? Y, y en eso, eh, por ahí lo, los capitanes y los referentes dentro de los equipos, uno se da cuenta que un poco es innato también, porque muchas veces yo te veo organizando eh, a tus compañeros, o cuando van a pelear, se vas y lo sacás, eh, tenés como esa cosa muy de, 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 de cuidarlos dentro del campo de juego. Sí, como, o sea, nos quedamos entre todos igual, no es que solamente mete yo, o sea, el grupo, yo de capitán para dentro de la cancha, no, pero pues, somos todos iguales, como, hablamos siempre en un grupo que tenemos, eh, nadie nadie más que nadie, bueno, y a la cancha nos quedamos entre todos. ¿Y cómo llega lo de la lo de la capitanía? Y bien, es normal, o sea, cuando era más chico también, yo era capitán, pero ahora se nota más, o sea, es más, más. Más importante que no un capitán ahora en tercera, primera, ya más importante por el tema de defender a los compañeros, hablar con el árbitro. Ahora va uno de mis compañeros, habla con el árbitro y ya sabe que no tiene que hablar y me lo echan para afuera. Uh -huh. Entonces es más importante por eso el tema de la comunicación con el árbitro, con el entrenador. Explicar ahí, estar ahí. Ahora Danilo escucha, vos o vos de hablar, Danilo, dentro de la cancha. Sí, me dibujo rápido. Sí, <laughs> sí. sí, 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 yo la veo por ahí y, y Nico te recontra ubica. Es más, hay un video, yo no sé si los pasé, que vos te vas para arriba creo que fue frente agrario antes de que te pase lo que te pasó que te vas por arriba y el Nico te grita Danilo, baja baja ¿no? porque vos querés estar ahí solo ¿eh? en el tres corto para arriba pero pero cómo, cómo lo vivís de, de adentro porque más allá de todo ustedes son amigos sí, sí estamos todo el día juntos sí y sí amigos sí desde cuándo hace, hace muchos años Igual él es dos, dos años más grande que yo, así que cuando éramos más chicos nos jugábamos juntos. ¡Ah! Pero sí, así... así ahora nos volvimos a juntar mucho, así como dos años, creo. Todo en Almagro. Sí. sí. ¿Vos, Danilo, jugaste en algún otro club? Sí, jugué en un boxo. Ajá. Un par de años. como ¿no? dos años, ¿no? eh, Por ¿Con Caíto? Sí. Ah, sí, porque ayer, justamente, cuando los chicos de Rivadavia se acordaron de Caíto, el Ronnie, eh, Caito me, me mandó un audio y me dice, y también que va mañana Danilo, ah, eh, sí. yo también lo tuve. Y, y creo que también para los técnicos, cuando son así de inferiores, verlos a ustedes por ahí este jugar o en tercero o en primero también es como, re, digo, me imagino que debe ser este tipo como orgullo. Sí, sí. sí, sí. Porque bueno, ¿qué te acordás de, de Don Bosco? Eh, tuvimos muchos momentos lindos ahí con Caito para el viaje y eso. ¿Y ahora, y, y al cómo llegás? Eh, ahí, siempre fui en Almagro, estuve bueno, en Don Bosco, dos años, ¿no? ¿Y después te fuiste al Magro? Siempre almagro al Magro. ¿Siempre ¿No piensan otra opción? Por ahora no. <risa> <risa> digo, va, ¿van contentos a entrenar? ¿Cómo, cómo, sí. cómo es? Porque digo, a veces les debe pasar de decir, dejo de salir. Que está un tema, eso también, después vamos a estar hablando. Eh, no, dejo de salir, eh, dejo de hacer otras cosas porque tengo que concentrar. porque tengo Bueno, concentrar, digo, tengo que cuidarme porque el otro día tenés claro. que jugar. Y más allá que me pueden decir, no, son jóvenes, van y juegan igual, no es lo mismo. Oh. No, no es lo mismo salir y jugar. Pues bueno. <laughs> eh, él sí. Él lo, él lo tiene normal a eso. Danilo. No, no te... lo veo normal, lo veo normal. A yo mí te... me cuesta un poco más que yo salgo y al otro día yo sé que no. No, no puedo. <laughs> lo durito. Y va a venir lo que No, no me hagas nada, nada, se cuida. No. Sí, partido importante, sí. <laughs> y hablando de partidos importantes, ¿qué, ¿qué partido ustedes recuerdan que dicen, bueno, este partido la rompí? Este partido siento que de verdad me, me asenté en mi puesto. No sé, tuve varios buenos, o sea, bueno, tuve varios ahí que me gustaron como jugué, pero no, 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 puedo elegir. Creo que lo de gimnasia el año pasado ah, esos fueron. Las dos primeras. Las dos primeras partidos. Primera fecha del clausura y apertura. Ajá. Que le ganamos en cancha de ellos, a esos dos. Bajo la fue, lluvia. Bajo lluvia también, sí. A <laughs> ah, ese, ese me lo perdí. No estábamos con línea. No, no, no. No, creo eso que me lo no. perdí. Ah, qué lindo eso. No porque la gente de gimnasio, ¿no? sino por, por el partido. Sí, <laughs> porque ustedes que son todos sensibles. Um, y, 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 y les pasa de decir: bueno, hay ciertos equipos que les gusta jugar, que se preparan diferente fuera del clásico. Porque yo no sé qué se llama así el clásico, fuera del clásico. Atlético es uno de esos. Atlético, sí. <laughs> ¿Sí? Atlético, gimnasia. Rivadavia, ahí también me, me gusta jugar contra Rivadavia, ¿viste? Porque se juegan igual, y igual, ¿sí? no, no perderán nada ah Todos los equipos te juegan igual a igual ahora, viste. Más contra el, el Magro, le quieren ganar todo. Pero, sí, gimnasia, atlético, regalía, son lindos partidos. ¿Y ahora, ¿y qué tiene Almagro de diferente con respecto a los otros otros clubes? La hinchada, la gente. Uh -huh. ¿Qué sé yo? Los campeonatos que tienen, ¿no? porque tenemos varios. Pero más que nada la gente, porque. ¿Qué equipo, qué club acá tiene hinchada como Almagro? Y, los... que, y que pues, yo voy a contar algo, porque una vez fui. Do, no, fui varias veces al entrenamiento y mmm, le hinchaba el entrenamiento. Yo sí, no sé bien, si sí. practican ahí el, el, la percusión o... Sí, muchas veces van, ahora último no están yendo, pero la mayoría de veces están ahí en la cancha metidos. Yo ido en el verano, me acuerdo, y que los, los heavy, ¿qué están haciendo. Igual están que ahí. yo he visto que se juntan en el club, ahí hacen comida y llevan los instrumentos, las banderas, y las estiran se ponen a tocar ahí en el club, en cancha de fútbol 5 también, hacen fútbol 5 entre ellos, los de la hinchada y juegan ahí. He visto, ¿viste? porque vivo en una cuadra de donde se juntan del parque ahí. Ajá. Y he visto que se juntan y hacen. Practican, tal esas boludes. Y ahora, y ahora qué lindo que, a ver, fuera, fuera de, de lo que por ahí pasó en el último clásico, fuera de eso, de ese contexto, digo, qué lindo es el, el fútbol con hinchada, ¿no? Sí, sí. Qué lindo un clásico con las dos hinchadas, qué lindo poder más allá que yo me imagino que ustedes quieren ganar, pero bueno, eh, a veces las circunstancias mm, pasan otras cosas. Eh, pero digo, más allá de eso, qué, li, qué lindo todo el contexto. Sí, no, olvidate. Como el de la cancha de gimnasia, creo que fue el último. Qué lindo ah, que, Ese para mí ese. fue el mejor, chicos. Ese fue sí. lindo. Sí. Porque aparte para mí. O yo sea, que, yo que lo viví sí. de adentro, o sea, sentía al lado hinchada y estaba, me mareaba, no sé dónde estaba metido ahí. No, eh, yo en un momento voy a contar, fue en mi primera clase que me cubrí con línea de tres. Y mmm, en un momento dejé de, de, de mirar el partido, me acuerdo que estaba en primera, el, prim el partido primera, y miraba a las dos hinchas y decía, esto es maravilloso, que pase esto en Concepción del Uruguay a cancha llena. Y estamos hablando de un partido de la liga local, no estamos hablando ni de Federal A, ¿ah? no estamos hablando de Nacional, ni nada. Digo, es re importante lo que pasó. Sí, sí, sí. yo miraba, hacia ahí iba Corne de Parque en una... Miro para la gente de parque ahí, no sabía dónde había salido tanta gente, porque la verdad nunca vi gente de parque en un, en un partido ahí. Bueno, Miraba. Bueno. <laughs> no, no, pero en serio no. <laughs> o sea... De verdad, Por favor. No, mira, no, pero mira, Está así, la tribuna del costado, había gente uh -huh. ahí. No sé dónde se trepaban y salía acá de más gente. Igual que hablaba Almagro, ¿viste? Me decía. Nada, el Almagro fue increíble. El momento de. Que también eh, creo que lo, está en el vivo eso. En el momento que empieza a tirar los juegos artificiales. Ah, sí. Ay, qué maravilloso eso, chicos. Pero es re de primera. O sea, desde re partido de primera, de, de, de haberlo visto o sea, en fútbol de primera, no sé si lo conocieron, fútbol de primera creo que no, eh, cuando mostraba todo lo que lo que pasaba dentro de un partido o, lo, la, o el resumen de las fechas, fue hermoso. Vos ese partido jugaste en primera, sí, sí. Nico, y Danilo en vos en tercera. Sí. El partido de tercera le pasó el trapo al partido de primera, claramente, sí. porque ese partido terminaron... Como cuatro chavos ahí. <laughs> De cada uno, lo gana Parque sobre la hora a ese partido. ¿4 a 3 o 2 no, a 1? 2 a 1, creo que fue. 2 a 1. Iban 1 a 1 y yo vi el gol. Ay, pero no, me parece que hubo más goles. No, 3 a 1 terminó. Tres, no, 2 a 1. 3 a 1 terminó, creo. 2 a 1. 2 a 1. Iban empatando y Almagro fue a buscarlo con 2 menos. Parque, creo. y Yo sé que Parque terminó como con 8. Ocho, 8-9. Ocho, sí, y Almagro, y Almagro también. Cuando fue a buscar el sí. resultado, Almagro, o sea, ganarlo una contra de parque, uno solo arriba y no sé cómo hizo y terminando. Bueno, eso definió Nico, definió. Pero <laughs> bueno, Gonzalo eh, ahí Sufo gol, ya va a volver, ya va a volver, eh Ayrton Coronel, sufo animal, Santi Fernández, Sufo goleador, a ah, tenés hinchada. <laughs> <Los oroches. ríe> y y y cómo 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 es el diario con respecto a los compañeros? ¿Cómo se organizan? Son muy de juntarse fuera del, de lo, por ahí, no sé, del partido, están en contacto, saben por ahí la vida del otro. Y sí, nos juntamos, o sea, bastante. no Ahora último, medio que nos dejamos juntar un poco, pero fuera de los partidos y de entrenamiento, así bastante. Hemos hecho comida. Y siempre estamos ahí juntando, ¿no? Y haciendo cosas. Los dos compañeros del pues, en entrenamiento se pagó una coca ahí y nos juntamos ya. Eso une el grupo, más que nada. A mí me mata lo de la coca. ¿Qué, qué pasa con la coca? O sea, no 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 nos está auspiciando, pero digo, todo el, el, el encuentro es la coca. Sí. Todo el mundo toma coca. ¿Qué pasa? Todos, todos. Cuarta también, nos mandan fotos cuando ganan de los otros equipos. Eh, y bueno, acá brindando y la coca. Yo. La coca, sí. Capaz que esconden otra otra bebida, <laughs> ustedes dicen. Oh, no. <laughs> A ver sí, a ver sí. Bueno, Danilo, contame tu posición. ¿Siempre jugaste en la misma posición? Sí, juego de volante o de nueve. Ahí ¿Pero uno. dónde te sentí más cómodo? Arriba de nueve. No quiere bajar, no te va a bajar, o sea, yo sé que no, no va a bajar Danilo. Uy, un tiempo jugamos en el medio, y bajamos juntos. Ajá. ¿Sí? ¿Y? No sé si son muchos portales así separados, juntos, imagínate. No, no lo no, no. pero, pero son entre ustedes que hablan o al otro. No, entre no, no, Ah. Creo que, ¿Qué partido fue que nos peleamos mal? Eh, ahora este último, pero estábamos mal. ¿En Atlético, creo? En, no, en María. María. Me fui para arriba. ¿En <laughs> María? No, arriba arriba Me sí. fui para arriba con él y me, me echó. No, no, no. no, no. <laughs> Paraste en el medio. Dejaba, me yo un rato acá arriba. Quería, quería hacer un gol y me mandaba a, a defender. Y, pero se ve bien. Sí, sí, sí. Bueno, por ahí una puñadita. Pero... Y, y, y después cuando termina el partido chicos son de cortar el digo ponele no resultado pierden Lo cortan el par termina el partido van a dar una ducha y ya está o ay te estoy poniendo cosas en la cámara eh, o qué o, 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 o la siguen un par de días vamos a estar el lunes dura <laughs> sí todo es igual yo pensé que no, no lunes, se, vos, digo, ¿Quedan mal o, o analizan un poco qué pudo haber hecho, qué no? Me imagino que hay cosas y hay charlas dentro de un vestuario que, bueno, quedan dentro del vestuario, sí, ¿no? Sí, sí. Me pasó, no voy a decir claramente qué equipo ni nada por el estilo, me pasó en, en estos tiempos de, de un equipo que estaba disputando en un partido, me acuerdo, en el verano fue. Y que hubo unas. Vos veías que se peleaban entre ellos, y en un momento termina el partido, termina el partido, y mmm, voy a hacer la nota, y en un momento empezó a escuchar como, como como golpes, como cosas. Y bueno, y el, el que me va a dar la nota dice, bueno, encerralo en el vestuario, que pase lo que pase, que todo quede ahí. Chao. Digo, ¿ese es el poder que tiene el vestuario? Sí, 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 yo que sí. O sea, nosotros nunca hemos llegado a ese punto de pelear. O sea, creo que sí, sí, tuvimos esa pelea. <laughs> pero no, no salir a la descompada, nada. No, eh, no, 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 no. Pero sí hemos tenido controlazo entre nosotros. O sea, más que nada relajarnos y eso, pero después queda todo ahí. Llegamos el lunes, martes a entrenar y está todo bien. Nos damos la mano y seguimos siendo compañeros, ¿no? Bueno, eh, Nico Segovia, tu gemelo, <laughs> tu hermano mellizo. Son muy parecidos. O sea, no son iguales, pero tienen algo. ¿No? Más o menos sí. Sí, no. ahora no, porque Nico no, 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 no. Está morocho igual, Nico. No se hizo. No, no, no. Nada. No. Porque <laughs> ¿Ten <laughs> tenemos nuevo looks. Ahorita no, Nico tiene no, no, nuevo look. ¿Vos también estabas rubiante? No. ¿No? Bueno. ¿Cuál era el otro? Ah, no, el 3. El Luri. Ah, Luri. Bueno. Ah, me dijo. Pregúntale, pregúntale a Sufo quién es el mejor 3. <laughs> No el tres román. Román, román, román. Me dijo, pregúntale o oh, el 4. El 4 el 4, ah, el 4 dijo. Ah, sí, sí, me dijo, pregúntale a sufo quién es el mejor, el mejor cuatro. Y bueno, ¿y ¿qué va a decir mi yo pobre? Eh, eh, pero digo, el, el vestuario tiene como esta cuestión de, de, muchas veces por ahí unir los equipos, unir los, 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 los equipos, la, las situaciones. Más allá de que pase lo que pase, ¿no? Porque ahí se define todo. Sí, No, no claro. No, pero nosotros más que nada, somos unos loros cuando salimos, ¿no? entramos el tren tiempo, somos unos loros y por allá no, no dice el tema igual que cállense, descansen y seguimos, pero más que eso no nunca pasó. Siempre pelea verbales, no bueno, nada de pelearse en la piña, nada de eso. Nico, ¿y vos tu posición siempre en, en el centro? ¿o ¿Siempre es cinco? Eh, cuando era chico jugaba arriba de nueve. Y después de cortar con Danilo. No. <laughs> te, te bajó. No, no, o sea, nunca jugamos juntos cuando era de chico, ¿viste? Pero ahí arriba de nueve. Si no, el año pasado con Benay tuve de ocho también. Uh -huh. Pero después pues, sí me gusta jugar en el medio de cinco. No me sentía cómodo de 8 y le pregunté si. Fue. Sí, le puse vuelta de 5. y, ¿y qué? Y ahora son de, de mirar eh, otros jugadores, no sé si en la local o a nivel nacional o internacional que les guste dentro de su posición. Sí, sí, el club lo tenemos de Gaby. <laughs> Hay que mirar siempre. Claro, ¿no? sí. claro. Que nos haga echar, claro. La partecita <laughs> de, el, de, la echa, de, de, de la de la expulsión no. <laughs> no, no, Esa es no, esa no. Pero por lo general lo mirás. Sí, sí, siempre en la partida de primera eh. él, tiene una, él tiene una jugadita, viste la que quiere hacer sombrerito. Ajá. Esa es la que sí, 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 sí. Es, esa es como una jugada muy del. Aguanta mucho también. Sí. Pero es una experiencia también. sí no y yo, no, creo que. En Almagro tengo un compañero que juega conmigo también, que es Luchi Zárate, que. Uh -huh. lo miro mucho también porque se aprende, de, no solamente de él, de todos los compañeros. Y sí, la verdad es que está en un buen momento, la está rompiendo y lo miro mucho, o sea. Si me toca jugar con él, ya tengo que conocerlo en las mañas. ¿Y, y son de mirar fútbol fuera de lo local? Yo sí. ¿Vos, qué, de qué cuadro sos? De Río. Bueno, a ver, contame a quién mirás. Sí. Pasa que tengo una generación de gallardo ustedes. Sí. Entonces son todos de River ahora, me vienen todos de River. Necesito jugadores de Boca. Yo soy de Boca. ¿Vos yo soy de Boca? Sí. Ah, qué grande, Nico. Pero eh... no a fútbol, él lo mira fútbol. <laughs> okay. Me aburre. ¿Te aburre, aburre? mirar sí, me aburre. ¿Pero porque te gusta jugarlo? ¿Me gusta jugarlo? Claro, o sea, no. Una vuelta me invitó a fui a ver el federal y digo, no, no. <laughs> Fuimos a vez también a Cancha Gimnasia, a ver Gimnasia por la local y... Se aburrió el primer tiempo. <laughs> ¿En serio? Nico? Sí, me, sí, venir, me, ¿sí? Quiero, me quiero venir a mi casa. A <laughs> sí, imagínate que era un frío como que ahora. <laughs> oh. no, 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 no estarías como sumando. Y, ¿Y y vos en River o algún otro equipo? ¿Qué sí, sé sí. yo? ¿Viste que hay como muchos delanteros que son diferentes a los delanteros de antes? ¿no? para ir el Gaby como más un delantero de antes. Sí. Como más un 9, que Vuelta. tiene como más. 9 de área, también. Claro, pero tiene, sabe jugar con, con los pies. Sí. No digo que eh. todos los 9, no se jugar con el pies. Pero por lo general el 9 siempre era como el que sostenía dentro del área y hacía goles. Claro. Al cabe por ahí lo puedes tirar un poquito más para atrás no. que sabe jugar. Pero, pero en tu caso? Sí, sí me gusta Vinicius, esos jugadores. Ay, sí, a mí rápido. también. Son rápidos. Sí, ¿y vos también. Sí, vale. Poco. <laughs> ¿Y, y, y cómo, cómo pensás que vas a volver? Tenés muchas ganas de volver Sí, tengo ganas de volver, pero no sé <laughs> y, ahora con, ¿Y ahora chicos se viene el...? ¿Qué se viene ahora? Juegan con gimnasia, sí, gimnasia sí, sí. Partidazo ¿Y después? después clásico. clásico ¿Van pensando fecha a fecha? ¿O son de los que se no. fijan cuando sale el fixture por primera vez? Porque yo voy a decir que hay un par No voy a, no voy a mandarlos al frente Porque me escriben eh, que me preguntan puntualmente en qué fecha jugamos con Parque Sur sí, por nosotros ejemplo también al principio de año siempre miramos el me... Clásico. claro pero medio que cambiamos cambiamos la mente porque digo vamos paso a paso porque claro porque si no que el resto claro, de los partidos claro no hay que subestimar siempre le digo no hay que subestimar a ningún club porque ahora todos te juegan igual a igual se meten y si es posible te gana. y pero, pero para ganar un campeonato tienes que ganarle a todos. Tienes que ganarle todos. Fuera sí, del sí. clásico, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué ustedes creen que se ha convertido en un clásico este, en, en lo de parque? Porque... Los barrios, Por los barrios. <laughs> es impresionante lo que moviliza eso. Sí, sí, yo creo que... Sí. Yo cuando nací igual ya estaba todo el... Sí, sí, igual en cosas chiquitas, sí. <laughs> Ya estaba todo el, 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 el power ahí. Sí, 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 está... Tremendo y. y antes era peor, igual, ahora viste más. Y eh. está como más tranquilo. Sí, ¿no? antes era ante peor. No en el último. No, no, <laughs> se, complicó, no. se complicó un poquito. Sobre todo sobre to porque estábamos dentro de la cancha. Pero pero fuera de eso, que también estuvo re lindo. Sí, sí. Porque yo. A ver, de. Ah, yo dije, ¿qué es eso? El... Eh, fuera de, de, de lo que pueda llegar a pasar, yo me acuerdo que ese día estábamos en ahí en Atlético y estaba la hinchada de Parque, estaba la hinchada de Almagro y anduvimos por, yo anduve por las dos hinchadas y no pasó nada. La cobertura, el hecho también de mostrar de, de cómo se, se genera también todo lo que es el, el clásico en sí. No y no sé, o sea, como capaz que los que te conocen que estás ahí, no, no, no creo que... Pero si saben que soy de otra, de, de la otra hinchada, capaz que te pueden llegar no, a... No, chicos, ir. yo soy de boca, quiero decir. <laughs> yo soy muy de boca, muy de boca y de Riquelme. Bueno, no, pero eh, fuera de esto, y, y después quiero que me digan, eh, ¿cómo ven el fútbol local? Más allá que eh, por ahí juegan en tercera, pero en general, ¿cómo lo ven? ¿Lo ven competitivo? Porque ¿viste? a veces muchas veces dicen, no, oh, bueno, pero el fútbol de Concepción no no, no 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 está como en un buen nivel, esto que aquello, la Liga de Colón es mejor. ¿Qué les pasa a ustedes con respecto a esto? Yo creo que sí, ahora es un poco más com competitiva porque nunca, nunca sabés quién va a ser el campeón, o sea, antes viste que gimnasia era el que más robaba, porque o sea, robaba no. No, 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 ganaba. No, claro, <laughs> <por> un, <laughs> Pero ahora, ahora no tiene un campeón definido, o sea. Todos les juegan igual igual, mira la nube que ganó 4 a 1 ¿no? El uh -huh. fin de pasado y, y sí. están ahí, ya para pelear, ya ganaron uno, mataron uno. mataron a la gimnasia, que como te digo, era uno de los que no te mete miedo, pero te mete ahí. Eh, lo que tienes que gimnasia es un plantel largo. Claro, que seas... entonces eh, lo físico también se ve plasmado por ahí sí, en los, es, en los es... segundos tiempos. Sí, sí, eso, eso. Y la, y la posibilidad también que yo veo en, en muchos equipos, como Rivadavia también, sí. que le da la posibilidad a los chicos de las inferiores del club. Sí, estaba viendo el plantel que paró el fin de semana, todos grises, o sea... Tuve dos compañeros también que jugaron conmigo, que era el García, Sony y ah, Sony. el Colo, colo Samoñón. Que metió dos goles el colo. El colo sí, no sí. sé qué habrá pasado, quién estará el santo que estará de guardia, <laughs> pero el colo metió dos goles. Igual lo, lo tenemos en capilla, porque se, se la manda el domingo. Ah. Sí, 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 sí. Le lo escribo para preguntarle colo, cómo va la tercera, para, como para ir informando. Me dijo, va ganando 3 a 0 con 3 goles, no sé ¿Y quién me dijo. Yo este Colo me está chamoyando. Y era verdad, me estaba mintiendo el Colo. Así que el otro, hoy, lo, hoy lo crucé en el granatecito, así que bueno. Eh, y, 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 ¿Y les pasó de, de enfrentarse con, con exjugadores que ustedes tenían como compañeros en Almagro? Sí. Sí, sí, sí. Pasó con Sony ¿Y? Bueno, puede pasar. Puede pasar. ¿Pero se le, le, lo hablan o no? Sí, nada. siempre hay un, un cruce de palabras ahí. Yo en una estaba aguantando una pelota ahí cerca del corner y me dice, no ay, 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 sé qué me decía ahí. Y yo, de, de vender humo, ¿te gusta? No, pero más que eso no. Sony me dijo que eh, hace una semana, por ahí había subido una foto que había de Paraná porque los de Paraná nos vienen ganando en ese sentido quiero decir con los bailecitos y oh. todo los viene ganando la liga Paraná pero bueno eh, que, que un chico había hecho un gol y fue y le dio un beso a su novia con con el con el cómo se llama con el ahí en, en la cancha sí, yo, claro, claro. El colo con le, <laughs> entonces Sony dice sabes qué si yo llego a hacer un gol lo hago y dice pero andá y, y sacamos una foto y no sé, si, no sé si cubrí, no me acuerdo no, Pero ahí no hizo gol, así que no No lo pude sacar foto, así que y, ¿Y ese tipo de cosas también les pasa De, de que escuchan mucho lo que, lo que hay afuera o no? ¿O se concentran? Y, sí, por ahí escuchaba sí. lo que hay afuera ¿Qué pasará, pero... El tema está en darle bola Pero no, yo más que nada ya Cambié esa mentalidad, antes sí, viste Escuchaba lo que decían, lo que gritaban Y ahora ya no, ya cambié esa mentalidad Y no, no no escucho, no, no. Te sacan si no lo da fuera. Claro, porque muchas veces. Eh, digo, en un partido como como el que vivieron en gimnasia frente a parque, con tanta gente, automáticamente te ensordece. Sí. Sí. Entonces no escuchas eh, por ahí puntualmente si están diciendo algo. Porque eh, ambas hinchadas no se escuchaba nada. Ahora, en partidos donde por ahí eh, solo está la hinchada del magre y un poco de las otras hinchadas, sí se escuchan en las canchas las cosas. Sí, sí, sí claro. y, y sobre todo en tercera, que viste que la gente no es que no le da bolilla, pero sí. Pero no. va más a la de primera. Claro, en tercera va más a hacer. a mirar, no más, o sea, en primera ya va las hinchadas, todo. Pero sí, en tercera sí más que nada se escuchan lo que gritan, lo que te dicen. Sí, ya. más cuando se pica el partido, Claro. Porque en tercera sí bastante picado también. Sí, también sí, sí. sí Hay partidos que. No, sí. <laughs> ¿Hay partidos que ustedes saben o cuando entran a la cancha se dan cuenta que se va a picar? Ya de antes, hay partidos de antes. Sí, ¿sabes? hay partidos de antes. Ejemplo, Atlético ya sabíamos que iba a ser un partido que iba a estar picado porque. Ya Ya veníamos con. <laughs> veníamos, sabíamos, ya sabíamos que Parecitos. Con... <laughs> pero, pero escuchá, pero lo, digo, ¿ya se han enfrentado con los mismos, con los mismos jugadores o tiene que sí. ver porque por ahí hay otros jugadores de otros clubes que. Que, que bueno, que, ya que hay, están... hay varios partidos anteriores sí. ya. Claro, claro, sí, viene la pica. ah ¿Y vienen de cuarta también? No, creo que de cuarta no. ¿De cuarta no sé? En cuarta de la un... Con el culo, no pasa cuarta. ¿Tienen cuarta? ¿eh? Ahí <laughs> jugamos juntos en el medio. ¿Qué es? ¿Con Danilo? Uh -huh. En cuarta. ¿Y eso hace es cuánto? Tres años, papá. No, -tres. sí, tres años. Dos o tres años. Yo hasta el año pasado era cuarta, ahora ya no puedo jugar más en cuarta. Ajá. Pero me dejaban jugar poco en cuarta y te, no. Para evitar que me he echen o no, algo de eso, no me dejaban jugar mucho. Pero después hubo un tiempo jugábamos luego en cuarta y nos subían a la tercera y... <laughs> no, no, iba, no, a, no iban a ver no iba a ver el técnico de tercera que y, y nos decía, bien, por ahí le decían, tienen que bajar un poco los decibeles porque ya... <laughs> ¿Y cómo haces para bajarlo? Vos? Pero mejor un cambio, en un partido donde vos decís, bueno, nada, estás con la adrenalina arriba. Igual yo, yo te veo a vos que sos el que más por ahí. Sí, yo soy sí. más que todo, soy menos vacé, pero soy el que más grita y estoy ahí, pero... Sí. Pero sí. por la misma posición también. Sí. Porque me parece que el medio campo también tiene un poco eso, el 5. Y sobre todo, 5, ah. capitán, estás en el medio campo, sí o sí, tenés como una visión del juego ah. diferente que quizás, eh, no sé, un delantero o... O a otro que esté ahí en... En volante, sí, no le pasa. Uh -huh. Sí, tiene que tranquilizar porque a veces... <laughs> pero, ¿vos, Danilo, te echaron muchas veces? No, no, hasta ahora no me echaron en tercera. Ah, no, en tercera, ¿en cuarta? <laughs> ¿En cuarta? No, en cuarta tampoco. Creo no, que no. No, hasta ahora no me echaron. amarilla no. A mí en cuarta no, pero en tercera creo que sí, dos o tres veces me han echado. Está ¿Ah, segunda ¿sí? fecha? <laughs> no, ¿A mí? ¿En cuarta? En tercera. ¿En tercera? Ah, no, ajá, sí, sí, echaron como dos o tres veces igual gimnasia, agrario, no sé cómo. Y, lo, y lo de la expul digo, porque el jugador se da cuenta que, que lo que va a hacer es para expulsión o vas. Y por ahí va y no te das cuenta. Bro. ejemplo, el fin de que jugamos contra el aerario, la primera fecha de este el torneo, tuvimos un compañero que salta y le pegan lateral en la cabeza y dice que no le dejas acá y nos no echaron un jugador. Tenía amarilla y dos amarillas y nos echaron. Uh -huh. A mí no se dio cuenta, qué sé yo, en un momento. ¿Y los penales, chicos? qué tema ese, eh? porque hay como mucha, mucho, mucha definición de penales. Hay como muchos penales. Yo, eh, creo que la primera fecha, yo no sé si habrá sido un récord de tantos penales que se cobraron, que, que, que claramente eh, algunos fueron, otros me queda la duda, pero bueno, algunos no, no los vi, entonces tampoco puedo opinar. Pero es todo un tema eso lo de los penales. Sí. Porque eh, por ahí estás medio sobre el cierre del partido y te viene una pelota media rara y. Y, te, y, no, y no, no tenemos bar como para, como para la jugada. ¿En el estado de fecha no tuvimos nosotros No, nosotros no. No, ustedes primera no. Situado. sí tuvimos. Sí, primera sí, pero digo, a vos desde tu lugar, que, que estás en el medio campo, por ahí ubicar a, a los chicos de la defensa. Y no sé, que, que o sea, cada uno en el momento, viste, no, no. Ese momento que en una jugada dividida o algo, dentro del área, y, y bueno. es, es penal es penal y le voy a decir pero lo que sí medio que le digo en el área no nos hagamos falta y no tratemos de no, de no hacer esas boludeces y bueno por ahora no hemos hecho ninguno, creo que el campeonato pasado tampoco creo que no no no, no tenemos no. una defensa tranquila consolidada sí, que es importante sí. eh, cómo cómo se siente el más cómodo jugando en, en en digo los en los por ahí los planteos tácticos porque vienen de varios campeonatos por ahí con planteos medios diferentes sí sí claro ya o sea, no sé yo me siento como o sea mi posición vos, sí y cinco ahí no corres mucho y te ahí paradito y más que pero... sí le gusta correr a vos te gusta sí. correr sí Danilo va va y va y va más pulmón, <laughs> me gusta más tío. tirar el pelotazo que, que estar corriendo igual recuperado también me gusta ¿viste? sí 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 por eso, eso. Sí. Igual ahora me hace falta a mi compañero porque levantaba la cabeza y sabía que estaba corriendo al despacho al y se la tiraba nomás. Después lo resolvía a él él. Pero... Y venía con el arco abierto. Sí, sí. Erick, venías bien, Danilo. Sí, bueno, pero tenés que hablar mejor, ¿sí? el doble. ¿Llegás para este campeonato o no? Sí, capaz sí decir, las últimas fechas. ¿no? O vemos Parque. <laughs> no, no, así no, no, sé. no, no, sí. <laughs> Sos tan capaz de jugarlo, Danilo sí, hay ganas de jugar sí, me imagino que sí chicos y el fútbol qué, qué, qué es para ustedes y no sé no es un pasatiempo porque me gusta pero qué sé yo es algo que lo vivo lo me gusta siempre me gustó desde chico uh -huh. con mi abuela ahí siempre acompañándome la verdad que se me hizo más más, más lindo por eso por el sentido que mi abuela siempre le gustó acompañarme y más que nada un sentimiento lindo ¿sí? Más que eso Pero sí, la verdad que me gusta mucho ¿Y vos, Danilo? Sí, también sí. Tuve a mi abuela también Que siempre me llevaba Y bueno, siempre están ahí Ahora la, la, la familia Porque les pregunté el fútbol Y automáticamente ustedes sí, Conectaron bien. con la familia Con sus ¿tiene, abuelas Tiene todo claro sí. Mi abuela creo que sí Que siempre estuvo ¿no? O sea, creo no Siempre enoja, estuvo mi abuela Se enoja, ¿Ah? se enoja, se enoja si se no lo... le dedicamos gol No va a ver a los dos Y se enoja si no le dedicamos un gol O algo pero, ¿Cómo se llama? Alicia, bueno, mando un saludo porque sí, ya me llevo. Pero la ahí, pidió. ahí, <laughs> ahí, mandale un saludo a Alicia. Un saludo después, a mi abuela. después tienen que, bueno, manden saludos a quien quieran mandarle saludos, eh, a las cámaras, chicos. El, el, el otro día vinieron unos nenes de, de agrario, creo que eran, chiquitos, chiquitos. Y uno de ellos, Ciro, eh, había hecho de, tipo un un negocio de que él mandaba saludo y cobraba. Entonces se puso a mandar a la cámara de todo el mundo. Bueno, quiero mandar a mi senior, no sé qué. No, pues yo cobro. Yo les dije que iba a salir a la tele y les cobro a la gente que me está mirando. Decía, nada, no, las felices son divinas. Eh, y digo, ustedes automáticamente conectaron esto de decir el fútbol con, con la familia. Y yo digo, qué importante eso de saber qué está. Tu abuela. La familia, no sé si tienen hermanos, hermanas. Sí, bueno sí, hermana. eh, qué, qué importante saber que están, más allá de todo. Sí, es lindo ir a jugar y verlo ahí atrás del tejido. Más que nada te da felicidad y saber que estás acompañado siempre, es lindo. ¿eh? Mis hermanas también, viste, que siempre están ahí. Y nos gritan a los dos. porque, porque... por qué? <laughs> no, porque lo conozco. Sí, sí, o sea, como ya, hermanos ya de la familia, ¿sí? ya no ah, lo dijeron, ya, ya soy de la familia, le... ah. Nada, hacerte el canchero con las hermanas de Nico, por favor. Esa? Sí, 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 sí. No. no Hay no, códigos no. ahí. No, no. <laughs> Escúchame, pero, pero ¿cuántas hermanas tenés? Siete. ¿Siete hermanas? ¡Ah, un montón! Sí, el único varón, sí. ¿Ocho en total? ¡Ah! Tremendo, Nico. <laughs> y y cómo bendito tú eres entre todas las sí. mujeres. Sí, igual, bueno, o sea. Siempre vivo con mi abuela, igual, mi hermana siempre. Bueno, la casa de mi hermana es al frente de la casa de mi abuela, así Ajá. que siempre ahí, todos juntos. Lo de mi abuela, más que nada, siempre ahí, con mis hermanas, bueno. Tengo dos que viven con mi mamá, igual. Ajá. Pero tengo cinco que vienen conmigo, así que. Ah, no, así que, o sea, no te voy a decir dominado por mujeres, pero pero, pero, pero la convivencia sí. de mujeres, o sea, todo. Todo, mm. todo, todo. ¿Estás tan re acostumbrado? Sí, todo el día. ¿Y, ¿Y son más chicas o más grandes que vos? Tengo dos más grandes y después las otras son todas más chicas. Ah, Nico. ¿Cuál es? ¿La más chiquita cuánto tiene? Y no sé si cinco, creo que sí. Ah, sea. muy chiquita. Sí. ¿Y van todas a verte? Sí, la mayoría. Sí, todas. Pocas veces cansan que van todas, pero... Ajá. Creo que la, el último partido tuvieron todas. Sí, sí. ¿Y vos ya sabés dónde se ubican, por ejemplo? Y nada, más, siempre. Nunca se paran en un lugar, en el mismo lugar, ¿viste? Siempre van porque... No, pero siempre están, ¿sí? Sí, las escuchábamos, los gritos. ¿vale? La escuchamos ¿Ah, bien. gritan? Oh. Me encanta eso. A la, a ver cuando vaya la próxima vez que me saluden y les hago una foto. <laughs> Está buenísimo, eso me encanta. ¿Y vos, Danilo? Las, además de las hermanas de... No, tengo cuatro hermanas, una de parque. <laughs> bueno. ¿Es ¿Cómo de parque? De... es hincha de parque porque es parte de mi papá ah y cómo, cómo lo manejas eso bien <laughs> bien no le hablo <laughs> bien cuando llega el clásico básicamente bien. no la saludo pero pero digo se, ¿se embroman entre ustedes sí o? sí el último clásico bueno hubo un mensaje todo eso ahí el último eh, el último parte, cuál fue el en Atlético el último clásico que el sí pero tercera cómo salió Perdimos 1-0. Cero. Cero. Ah, perdieron 1-0. Sí. ¿Y quién les hizo el gol? No, no sé. Ah, la verdad, creo que. No. Ah, Luchi. Ajá, el 3, creo. Que... Luchi. El creo Luchi. Que... ¿Luchi? Creo que sí, uno alto juega de 3. Oh, ¿O creo... Chai, No. No, no, Chai no. No, no, el Blanco ah, Alto, sí. Bueno, pobrecito. <risa> <risa> el Luchi. Pero ah, el, que, que, el que la, que la picantea es ¿eh, Mario. El, oh. el 4. Sí, <laughs> Igual, siempre es lindo, igual, Sí, ven. sí, pero el picanteo lindo está bueno. Los sí, clásicos. sí, pero es lindo, sí, pero... Lindo cuando la llevó. <laughs> cuando la <hacemos risa> nosotras, eh. Che, y, y el, el resto de tus hermanas de, Del Magro, de sí. Almagro. ¿Qué, qué? Nada. <laughs> no. no le decí. O sea, vos perdés y no te dice nada. No, no. Ah, no, es antes, es previo. Sí, sí. Mira que. Y, ¿Y va a verte más allá de.? No, no, va a los clásicos, no. Del lado, de Del lado de parque? Ay, sí. no, me muero es tremendo esto. <laughs> Quiero conocerle a la hermana de Danilo. Escúchame, pero yo seguramente si, ha, si haces un gol y se, lo, se sí, pone contenta. Sí. Sí. Veremos. ¿No? Veremos. Y, y esto de la familia, eh, justamente, más, más allá de, de, de que uno dice, bueno, es un torneo local y todo, digo, el acompañamiento es súper lindo, chicos, porque. Eh, Ir todos los domingos, no importa el frío, el calor. Porque viste que acá a las 2 o 3 de la tarde hace frío cuando hace sí. frío y, hace, y bueno, los calores que hemos tenido. Sí, el, el septiembre. en septiembre. Cuando arrancó, en marzo. También. Tremendo los calores. Sí. Eh, es lindo. Sí, sí, la verdad que Sabes que tenés a alguien ahí afuera y mm. ya y... es lindo. ¿Y ahora eh, les gusta jugar con frío o con calor? Más con frío que con calor, porque con calor es frío. Sí, capaz no, que el frío es... Bueno, calor... La gente puede. afuera prefiere el calor, porque no está corriendo, pero... Sí, sí nosotros, no, no, bueno... El... Con el frío cuando te pegan, te duele más. Sí, eso Hay que hacer una buena entrada en calor, pero después si... Sí, el jugador no se lo lleva, pero la gente que está afuera medio que... Claro, porque, bueno, salvo el arquero, pobre, el arquero... Qué difícil, qué difícil es ser arquero con estos fríos. Ayer yo le preguntaba a Pipe, Pipe, vos te morís de frío... Me dice, no, 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 me morí de frío, porque encima que ellos qué pueden hacer ahí en el arco, o sea, tienen que, que, que calentar o algo por el estilo, pero no. más allá de eso no, no, no están corriendo ni nada. Y menos si no le llegan, o sea, no, no te sí. atacan. Bueno, esa es otra peor, también, pobrecitos, que frío, por favor. Bueno, y cuéntenme ¿qué, qué, es lo que esperan para, para este campeonato? Y el objetivo es salir campeones. Ajá. Lo, de que llegaron los nuevos técnicos, ese era el objetivo. Uh -huh. Y creo que lo estamos para cumplir, o sea, el grupo está metido, estaba enfocado en eso y yo creo que tenemos buen plantel para, para pelear un campeonato. Creo que, bueno, las cosas están dando, vamos a ver. ¿Vos desde que estás en Almagro, en tercera nunca salieron campeones? No, 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 yo en, era cuarta cuando salieron campeones en 2021 en los playoffs. Después. después salimos campeones, sí, bueno, y cuarta. cuarta. creo que pero 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 así en tercera tipo como estos torneos no 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 no, no hasta ahora no y, es, y vos tampoco <laughs> no, no. y es como un sueño que tienen sí sí sí, sí está lindo pero en tercera en primera <laughs> en primera también no voy y la, debutaron ambos en primera Sí. el año pasado antes de que... yo debuté... no me acuerdo ya pero con el la nuja con el, la nu con la nuja en qué campeonato el clausura creo ya no, sí, clausura. Porque se jugó Copa de Ciudad, creo, ¿no? Algo uh -huh. de eso, apertura. ¿El, el, ¿El no. que sale campeón? Parque, creo. ¿No? ¿En ese? Creo que sí. Ah. Creo, sí. ¿Y les, qué les hicieron la cabeza? ¿Les cortaron? <laughs> sí. ¿Por qué les hacen esas cosas? <laughs> los feo de Pedra a salir. El, <laughs> salíamos, <El juego>. <ríe> justo, <ríe> justo teníamos una joda o algo y... Bueno, se pelaban a la larga. Sí, al, al, en, al, al día. Nomás. O sea, no, nos cortaban, nos hacían el mamarrayo sí. ese y no, nos ah, pelamos Sí. Ya quedamos pelados. Y ya, a la noche salíamos. En la noche era <laughs> que festejar. Bueno, hablando de festejar, eh, el, el, la música del vestuario, ¿quién la maneja? Porque viste que yo ayer hablaba justamente con los chiquitos, que no sabían tampoco qué era lo que les voy a decir ahora. Eh, hay hay un, un, una, una gran diferencia entre el vestuario música tercera al vestuario música en primera. Sí, sí. Hay una gran diferencia. Pero... Por ejemplo, en el de primeras yo te escucho un, por ahí un Nueva Luna, un Matioli. O sea, me está mirando raro. Eh, y yo por, yo, por ejemplo, me gustan esos temas. pero Ajá. El tema que está, está difícil sí, no en, la en la historia de nosotros. No. En la historia de nosotros está difícil porque no, no, no quieren llevar parlante. No sé qué está no, pasando. Más no a descargar. Más no a descargar. ¿Y en qué escuchan? En no sé. el último partido no escucharon. No, no llevaron No llevaron. No, 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 pero si no, porque salió una discordia ahí que le dijimos cómo la está descargada y no la quiso llevar. Ah, lleva, no. No, 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 el tercero en Rivadavia también, porque dicen que lleva el parlante y lo lleva descargado y, y nada, le dura dos temas. Sí, el, el Chicos, no la si la ponen, un, un canje para los tercera de Almagro y de Rivadavia, por favor, para que se lleven parlante. Eh, ¿Pero qué escuchan? ¿Qué es lo que por lo general...? ¿Qué personaje, Muchos, sí. ¿Y, ¿Y es esa, cómo ahí. se llama esa onda? ¿Que escuchan nada? Re, eh, esa, recate... Es nah, medio difícil que escuchamos eso. No, que no. Pero sigue sí, por ahí, se entreviera alguno ahí, pero... Más que nada, que personaje... 4B. Se ríe de mi tema. ¿Vos pero... escuchás eso? ¿Eh? No, 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 los puse en la vuelta y se me <laughs> ¿Nunca, chicos, nunca un rock? No, no, pero que no, no. no, no. Nunca no. un... Ah, me pasa. <laughs> no, no. Claro, me, me pasó, me pasó en el verano. No me acuerdo, me parece que era con Lanús, que estaba jugando a Copa Entre Ríos, y llego. Y cuando llego, escucho, no sé, ponerle un tema de los redonditos, de ricota. Y yo dije, ¿Qué está, ¿qué está pasando? No, y se le habrá quedado dentro del aleatorio, no, y sí. justo tuvo ¿Pasa? ese tema. Pero me parece raro, porque. Y, y, y por lo general, en, en, lo, en los estadios de primera siempre hay uno el que maneja. Sí, va para sí, los grandes, sí. andamos en otro. Otros temas. ¿Y en el de primera quién la maneja a la música? No lo no tengo ahí, ¿eh? no. ¿No? No, ¿no? Y en tercera la maneja el que venga, o sea, el que tiene crédito justo y porque. <laughs> calza porque Ay, chicos, esto es un tema también. El que calza ahí que tiene para YouTube y para Manda ahí, que manda música. Eh, y, y, digo, y cuando llegan, cuéntame un poco esto de cuando llegan al. Ustedes llegan juntos, me imagino. Sí, sí. ¿No? Media hora antes. Media una hora antes. Me recitan a las 12, a un chimeta, y 12 menos 10, a un A las 9 de la mañana estaba en mi casa antes. Me iba, oh. me iba a despertar, te va. ¿Lo tengo que despertar? ¿Se duerme? ¿Me está? ¿En serio, Danilo? Sí, a me iba a despertar, a ver si lo iba a despertar yo. Ajá, y entonces se van a despertar mutuamente. ¿Qué hacen? Desayunan. Sí, comemos una banda en tiro. Oh. ¿Comen oh. mucho, chicos? La cabra, dicen... <laughs> Pero, 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 ¿qué comen, por ejemplo? la media luna, entreveramos hacemos una entrevista. Ay, Nico, Coca. por favor. Coca. Coca, te voy a tirar por. <risa> <risa> pero no les hace mal. No, no. En no? la, la juventud. Vos imagínate, no voy a dar nombre, porque para que no se me ofenda, ¿alguno <laughs> un poquito más veteranito llega a hacer eso? No, 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 queda pesado. Sí, yo creo que sí. No, vamos a dar nombre porque después tienen que jugar en primera. Así que no, no voy a dar nombre. Me dice, me dice, comé mucho que va a hacer goles. Y me va de dos o tres veces que comí mucho y iba y hacía goles. Y dice, ¿viste que te dije? Los consejos de. Sí, sí, de Danilo. Escuchá, y bueno, y ahí se van juntos. Sí, siempre. Los dos. Sí, nosotros Salimos en la moto, caminando. En bici nunca fuimos, pero caminando. En moto seguimos, y, llegan a la, y, bueno, y ahí llegan a la cancha, y después que se meten enseguida al vestuario. No, andamos ahí porque llegamos re temprano, andamos Estamos ahí dando vueltas, esperando a que lleguen los compañeros y... A través del que el entrenador llegamos. <risa> <risa> ¿Pero por qué son impacientes? No, había nadie en la cancha. Había partido que no iba a nadie en la cancha y estábamos nosotros vos, es no. A mí lo que me llamó la atención cuando, cuando empecé a cubrir, porque claramente yo primero iba a primera, yo pensé que los cubrían a los de tercera Y me empecé a dar cuenta Que no los cubría nadie a los de tercera Porque no, no estaba la información No había una foto, nada Y bueno, y me empecé, empecé un poquito antes Ahora me ponen los partidos ah, a la, a la, a la una. Ahora sí, igual, viste, se ve mucho El fotógrafo, sí, todo sí, eso sí, sí, en tercera sí, Y primero sí, sí. los móviles Pero, pero, pero eh, a mí me parecía como raro Decir, ¿cómo no los van a cubrir? Porque digo, acá está el futuro, esto del semillero claro, sí. De lo que vamos a ver quizás en muy poco tiempo en primera división. Y mmm, lo que pasa es que claro, a la una de la tarde arrancan, mmm, qué sé yo, oye, tenés que estar doce, doce y media dentro de la cancha. Sí, sí. Se complica por ahí. Digo, con, con no sé, yo por ejemplo los domingos que arranco a las 5 de la mañana, salgo a las doce, empalmo directamente la cancha. Entonces, sí. bueno, ahí es como. Llegó un poco antes y, y grabamos y todo ese tipo de cosas. Bueno, eh, y, y cuéntenme un poco ahora si vamos a hablar de clásico. Se los dejo como para el final. Eh, un poco que me, que me cuenten qué es jugar un clásico. Porque ustedes tienen, más allá de del, que si ganan, pierden, empatan, lo que fuera, tienen esa cuestión linda de que eh, acá en Concepción el clásico con más años es gimnasia atlético. Sí. Pero sin lugar a dudas. Almagro y Parque. Parque y Almagro se ha convertido en un clásico que lo quieren ir a ver todos, porque ustedes si se fijaban en la platea en el último clásico, había gente de todos los clubes. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué les pasa? ¿Qué les atraviesa? Sí, okay. bueno. no... <laughs> no sé no te puedo decir porque la verdad que en, en este momento no sé lo que siento cuando estoy jugando en un clásico, pero sé que dejar todo y a meter y a raspar y Pero el, el antes, lo preparan diferente, Is. lo hablan, me imagino que lo deben recontra hablar, sí, eh, les, les, les da alegría no, que Va pensando en eso. Sí, sí uh -huh. entrenar sí. eh, O sea, una fecha antes, ahora ya creo que algunos ya estamos pensando en el clásico, pero. Ay, sí. La verdad no que... sé cómo va a ser. Espero que se juegan con la de hinchada porque es lindo, la verdad. Eh, qué lindo, sí. Que se juegue. Eh, ¿quién es eh, local? Parque. Parque sí. Ah, se juega claro. Gimnasia Y en la cancha de parque no se puede. No. No, matan ahí. <risa> <risa> no, no pasa nada. Bueno, escuchen. Eh, sí, capaz que se juega en la cancha de gimnasia. Seguramente sí. Ojalá que se pueda con los de un pero me sí. parece que no. No sé. Me parece que sí, porque en la cancha de gimnasia tienen las condiciones porque... Y sí, ese, ese último, ante último clásico fue... Muy buena la, Todo lo, El operativo policial Todo Me parece Es más Algo que me pasó Con ese clásico Que si yo te pregunto Quién fue el, te, el árbitro Del partido No está Bueno si sí, Capaz que vos sí te acordás pero a mí me pasa de decir, no, Yo creo que no me acuerdo ¿Viste? No, 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 no. Cuando vos No te das Vos decís ¿Quién fue el árbitro? Es porque el árbitro Nada O sea Bien Digo ¿No? Esa cosa de No bueno Porque cobró de más Y no sé qué Que esto Que aquello El de primera división Es más Diría que fue un partido bastante eh, opaco, ¿no? Fue un aburrido. partido bastante, claro, bastante aburrido el de primera. Digo, apareció ese gol de Gonzalo que fue como sí. salido de otro partido. Festejaron, todo bien y no pasó nada. Fue re lindo. Sí, sí, la verdad que no hubo... Pasa que están re cruzadas las hinchadas, o sea, re separadas. Mm. Cambio ahí en Atlético, te, ya hacían la sí. B, hacía sí, la, sí. la punta sí. de la cancha, ya... Y cuando estamos jugando nosotros se veían botellas, volar de afuera, sí, sí, adentro se sí. fue. Y, y aparte que hay algo re lindo que tiene que ver cuando cae el sol y todo ese tipo de cosas, y el horario, y el contexto, los colores, el contraste de los colores, ese amarillo y negro y el y el azul y blanco de, de parque, los colores son maravillosos, queda re lindo aparte de todo cuando salen. Sí, sí. Entrada ahí con el humo sí, negro y amarillo. Sí, 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 sí. Qué li Con los chiquitos también. ¿Alguna vez entraste con alguna de tus hermanas? No, creo que no. No, no, no. ¿Con la más chiquita, no? No. Ah, que... En tercera medio no es tanto, viste, en primera, más que nada para los nenes ahí para. Sí, pero pero estaría bueno también. Sí, sí, sí. Si lo, lo, lo tengo que hacer, lo hago, pero por ahí, en la cabeza, pensando en el partido, sí, me no, llevar vale. a llamar a ¿Y vos Danilo? No, no tampoco, pero no. A la de parque, salió <laughs> la del parque de la mano. <laughs> claro, te imaginás. Bueno, no, pero en este partido también, no recuerdo quién es, pero había eh, que se sacaban fotos entre, yo no sé si había dos hermanos. Sí, mi hermana no le dejaron pasar los milicos para sí. o sea, decir. Ah, el primera. último en gimnasia creo que sí, entré con o no 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 que, que uno es más Entraba, había... sí entré con dos nenes pero no sé quiénes eran no me acuerdo yo lo que me porque buscaste en primer sí. sí, sí. Eh, lo que yo me acuerdo era que también había un, un señor que era colaborador de parque que su hijo estaba jugando en Almagro y se sacan una foto juntos puede sí me ah, parece sí. que sí, sí pero ¿en tercera? ¿En, tercera? Sí, en tercera sí me parece que sí sigue jugando sí sí, ¿sí? En, Almagro, no, sí, sí. en Almagro volvió a parque no 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 en Almagro no, nunca Ah, bueno, esa, esa foto. Y después otra de, que también era uno de parque y uno de Almagro, pero en tercera. Que, o que jugaron juntos, no sé qué. Yo digo, bueno, más allá de las rivalidades, está bueno eso también. Porque sí. digo, más, eh, más allá de decir yo siempre quiero ganar y soy de, de, de Almagro, sí, quizás te cruzás con alguno de parque y te saludas sí, o no. algo por el estilo. Yo, por ejemplo, tengo primo allá, un primo y. La hermana de mi abuela, o sea, la hermana de mi abuela que vive acá en la calle España, Ajá. Eh, la hija de ella anda ahí metida en la comisión de parque y todo. Ajá. Y cuando fue en un clásico, me acuerdo ahí, le dijo a mi abuela que yo no sé qué había hecho. y el tío Estaba ella ahí, pensó que se le hizo a ella, pero no, nada. No, no. Se porta bien. Nico tiene cara de bueno igual. Vos tenés cara de bueno, Nico. Nico cara de bueno. Eh, vos tenés más cara de vago igual. Danilo. <laughs> bueno, chicos, eh, estamos prácticamente ya sobre el cierre del programa. Yo quiero agradecerles muchísimo por haber venido en un día feriado. ¿Se van a entrenar hoy? Sí. Bueno, sí. sí. ¿No? No. ¿no lo vais a acompañar? No, muchas gracias. <laughs> <laughs> ¿Y, ¿Y qué hacen? Digamos, ¿Dónde van a entrenar a la cancha? Ya sí. la selección hoy? Ay, la selección a las nueve. A las nueve, mejor, si sí, no la <laughs> sí, sí, la selección sí. La selección sí, mira. Sí, sí, sí. Pero, sí, no, pero, no, pero, no. ¿tranqui o, o la o la, la sufrís? A ver, no, por ejemplo, no. No, me sí, remolestó sí. el cuarto de final con penales, por ejemplo. Porque estaba muy cansada, no tenía ganas de ponerme nerviosa. Y oh, bueno, viste, yo tengo un... No, la selección sí la sufro, sí, sí. ¿Quién no. te gustan más allá de Messi? Y... me gusta Macalister sí. Ah, qué buen jugador, eh. Sí. Qué buen jugador Macalister. Ajá. ¿Vos? A mí, Garnacho, que no están Vos sabés que, si no, 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 Yo te iba a decir, eh, por los estilos de juego nuevos, viste que Garnacho tiene un estilo de juego nuevo. Sí, sí. sí. Quizás Garnacho 15 años de... atrás, no, 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 no sé si no jugaba, pero no era habitual. Eh, yo te iba a decir hoy, en tu juego o algo de eso, si no te gustaba Garnacho. Sí, sí. Mira, qué bueno juego que tengo. <laughs> Atento a los representantes. <laughs> y, ¿qué, ¿Pero se juntan a verlo o qué? No, creo que nunca nos contamos a ver un partido de la selección. Yo lo vi en mi casa y en la de él. Ajá. Y estamos ahí mirando, yo la miro a mi abuela como sufre y. <laughs> se va para afuera no lo mira, se va para afuera. Ay fuera. mi vida, una más a la abuela. <laughs> Qué lindo. Y, y me, me encanta que, que respiren fútbol así, de, de, esa manera. sí, mi abuelo también le gusta mucho el fútbol, sí, siempre está ahí mirando. Voy dentro de la casa de mi abuela y lo veo a mi abuelo sentado ahí en el, en el comedor mirando Ajá. el fútbol y por ahí me prendo ahí y conoce más jugadores que yo creo. Escucha, ¿y tus hermanas no juegan al fútbol? Sí. Ah. Juegan. ¿En dónde? En Atlético creo que están jugando. Ah. Y hay una que es bastante buena, sí, pero. Pero que, pero es bien. Sí, sí, es buena bastante, juega bastante bien, sí. ¿Y qué categoría es? Me mataste, creo que es sub 15 creo. Ah, no, 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 no. Sí, sub 15 sub 3 algo de eso. Mira qué bueno. ¿Viste cómo ha, cómo ha ido creciendo el fútbol femenino? El, el sábado fui a ver las chicas del Madrid y la verdad que me, no, no es que me sorprendió, pero digo, qué lindo que jugaron. Pero muy bien jugaron. Sí, sí, sí. Cuando, la, el, cuando éramos más chicos me acuerdo que nos hacían jugar contra las mujeres, y ya, o sea, ellas así. Ajá. vaya. <laughs> ¿Y, y, y, so, ¿Y sos de hablar de fútbol con tus hermanas? No, por ahí me pongo a... Ah, joder, la un código, te lo pido por favor. ¿Se hace el vivo o no? Con las hermanas, no. No, no sé. No, no sé. No, no sé. por favor, eh. No. Ahora último le, le mandaron un mensaje a mi hermana porque le, le reaccionaba a los memes. De ¡Ay! Y... A... No, pero pero no sé. No. No, no, no. Me parece que tiene novia no sé el... no. ¿Vos? No, no. Quiero mandar un saludo a alguien especial? No, 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 no. Ah. La... A mí me encanta él porque sí, capaz eh, que sí. Este, <laughs> alguien, alguien escucha porque acá llegan, vienen todos de nosotros su... después mandan mensaje y no le mandan saludo a nadie. No, no nombres, pero manda saludo porque están mirando, calculo. Oh, no, vos, eh, no, no, Dani, no, no, sí. tu novia. Ya. Dani lo sufo, deje de mandarlo sí. al frente a Nicolima, sí, que, es que, es tiene que tiene cara de bueno. Sí, Bueno, pero vos también. No, no, yo, no. Yo, yo, <laughs> ma yo mandé saludos, ya mandé saludos, le falta él ahí. Bueno, ¿no? ¿Nos ¿No mandamos no, no, saludos? No, no. Mira, que te van a ir a ver. No, si no puedo jugar yo. <laughs> ah. Bueno, chicos, muchas gracias por venir. Eh, seguramente nos reencontraremos el sábado, voy a ir a cubrir gimnasia al magro. Así que bueno, ¿vas a ir a la cancha? Sí, sí, a la cancha, sí. Qué lindo va a estar ese partido, ¿eh? Esperemos que no tanto frío. Esperemos ganar. Esperemos ganar. No, no se sale el viernes, no hay cumpleaños, no, nada en no, el viernes, no, no, no. así que por favor. No se calzó de rebote ahí. Ahí estuvimos güey, compartiendo espacio con el Nico. ¿Eh? No baila, me dijo igual. No baila. No. No, 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 pero se portó bien, se portó bien. Bueno, gracias chicos por haber venido, ¿eh? De verdad, muchas gracias por venir. No, gracias a vos. Gracias a vos. Y quiere mandar saludos. <laughs> mandar salud. No, no, no. Bueno, nosotros nos reencontramos mañana. Eh, vamos a hablar de salud mental mañana, porque mañana viene un psicólogo deportivo. Eh. Vamos a hablar un poquito de todo lo que también rodea el fútbol, que tiene que ver con, con este cuidado tan importante que en estos últimos años eh, se ha puesto en el tapete y está bueno hablarlo. Así que mañana vamos a estar con esto. Que tengan un excelente día. Nos reencontramos mañana, 17 horas, a través de Mavi TV.